as my fist of vengeance, as my Moon Knight. Vale, adiós Infinite. Adiós Infinite, ¿vale? Ahora te chupas el snap. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a traer un nuevo mazo de Marvel Snap en el que vamos a jugar en torno a la mecánica de descartes. ¿Qué cartas tengo yo que aún no he probado con el tema de descartes? Tengo a Morbius, dice continuo, más 2 de poder por cada carta que hayas descartado durante esta partida. Es un dote, es un coste 2 y tiene 0 de poder. Pero como tenemos varias cartas para ir descartando, podemos sacarle bastante provecho. ¿Qué más cartas tenemos en el mazo? Tenemos al Moonlight, dice, al revelarse descarta una carta de la mano de cada jugador. Coste 3, 3 de poder, y esta carta es muy buena porque nos puede adelantar un poquillo a saber qué mazo lleva el contrincante y para también molestarle a ver si podemos quitarle alguna carta importante. Un Odín, por ejemplo, o un dinosaurio o demás nos puede venir muy bien. ¿Qué tenemos también para descartar? Tenemos la Lady Sif. Dice, al revelarse, descarta de la mano el de mayor coste de tu mano. Ya sabéis que hay que intentar combinarlo con el Apocalypse. Dice, cuando descartas esta carta de tu mano, regresa con 4 de poder. Me he echado, ya sabéis que yo antes de empezar a grabar el vídeo, me he hecho 4 o 5 partidas con el mazo. Pues me he echado 5 partidas y las 5 la he ganado. He tenido mucha suerte que en todas las partidas me han dado inicio al Apocalypse y lo he podido incluso sacar un 20 de poder, o sea que bastante brutal. ¿Qué más cartas tenemos en el mazo para ir descartando? Tenemos a los Sword Master, dice, al revelarse descarta una carta de tu mano. Y para terminar tenemos el Blade, dice, al revelarse descarta una carta de tu mano. Coste 1, 3 de poder. ¿A qué más cartas podemos sacarle provecho que aún yo, por ejemplo, no he probado? El Swarm, dice, cuando esta carta es descartada, añade 2 copias que cuestan 0 a tu mano. Si tuviésemos, imaginaros, echamos, nos sacan el efecto, ¿no? Tenemos en el siguiente turno 2 Swarm, podríamos echar otra, volver a, si tuviésemos otra carta que me descartase cartas de la mano, podrían volver a sacarme 2 Swarm más, ¿vale? Porque lo digo porque en una de las partidas me he ganado básicamente por esa combinación. ¿Qué más cartas tenemos en el mazo? Ya realmente de descartes serán esos. Tenemos también muchas cartas de coste bajo para intentar nosotros curvar y así intentar tener más probabilidades de que descartemos alguna de las cartas importantes para descartar. Tenemos a Ant-Man, dice continuo, si tienes otras 3 cartas aquí, tienes más 3 de poder. Tenemos Iceman, carta muy buena de coste 1, al revelarse otorga 1 el coste de una carta aleatoria de la mano de tu oponente, hace un máximo de 6. Tenemos el Nightcrawler para intentar ganar alguna ubicación de las que no podamos jugar cartas. Tenemos a Blade, como he comentado, para ir descartando, Morbius. Tenemos a Ángela, dice cuando juegas una carta aquí, tiene más 2 de poder. Y ya tendríamos el tema de la American Chavez, ¿vale? A las malas de que no tengamos el Apocalypse. Además, lo que hace también American Chavez es que al aparecer en turno 6, vamos a tener, yo al menos en la gran mayoría de partidas que me he echado, íbamos ciclando a tope el Apocalypse, ¿vale? Pensar que el que tengamos ya una carta que vaya a salir en turno 6 directamente nos beneficia con este mazo. Así que nada, ya os digo, vamos a echar unas partiditas y a ver hasta dónde llegamos. Vale, empezamos con Ángela, Lady Sif y Nightcrawler. No puedes jugar ninguna carta aquí después del turno 4. Vamos a esperarnos, vamos a dejarnos a Ángela para el turno 2 y Nightcrawler seguramente. Le digo porque Lady Sif ahora mismo, hasta que no tenga el Apocalypse, no me va a servir de nada. No quiero que se vayan cargando, no creo que se vayan matando entre ellos. Vale, consigue una copia. A ver qué nos dan a Shang-Chi. Vale, tenemos al Apocalypse. Siguiente turno sí que tiramos Lady Sif. La cosa es que tiene un Shang-Chi. Pero bueno, vamos a tirar un último turno. Vamos con Ángela aquí. Vamos con Ángela al centro.
Después de turno 5, mueve todas las cartas aquí a otras ubicaciones al azar. Vale, vamos con Lady Sif, que se va a cargar a mi Apocalypse. Cuidado porque en el último turno, si salimos nosotros primero, él sabiéndolo, me va a poder hacer el Sunshine. Ya la otra cosa es a dónde vayamos a tirar la al Apocalypse. Vale, se carga el Swarm. Vale, vamos a ir con... vamos a ir con Ant-Man y vamos a ir con Moon Knight aquí. A lo mejor son demasiadas cartas aquí, pero bueno. Vale. Sí, de momento se está preparando, se va a intentar llevar estas ubicaciones. Demasiado aquí, posiblemente. Vale, nos cargamos White Tiger. Perfectísimo. Lo digo porque iba a hacerlo en el siguiente turno, seguro. Podemos seguir descartando. La cosa es que esto no lo saco provecho. Podríamos sacarlo en el siguiente. Lo digo porque posiblemente... Ah, eso en sí no le voy a sacar provecho, creo. ¿Qué me va a tirar, aquí? Lo digo porque lo suyo sería tirar esto, este y este posiblemente. Tenemos dos posibilidades de que esto se cicle un montón más. Vale, vamos a hacerlo así. Vale, igualmente le va a intentar sacar un provecho aquí. Cuidado porque esto lo va a ciclar mucho, pero este en principio no va a tener mucho, por lo cual, toma. Chúpate esa. Y a ver si me lo vuelve a sacar. ¡Ay, hijo puta! Ahí se ha fallado. Si no, sacaremos aquí un pedazo de bicho. Vale. Tenemos un 20 aquí. Tenemos al Nightcrawler, este que lo tiene ya cerrado. Aquí no va a usar nada. Lo digo porque si tiro este aquí es nuestro. La cosa es que meterá aquí un Odin. Ah, ¿por cuál irás, amiguito? Lo digo porque igualmente podemos hacérselo también así. Vamos a hacérselo así. En principio creo que se va a rendir, creo. Si tiene el Odin lo va a tirar aquí, esto se va a nufar un poco más, pero... Este sería mío y este también sería mío. Vale, momento 1-0. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vale, Ángela, Swordmaster y Blade. Vale, empezamos con el Clauder o nos esperamos. Oh. Bueno, ese tampoco. De momento no lo necesito. Bueno, ahora sí que me vendría bien. Vale, vamos a jugar. No puedes jugar ninguna carta aquí después del turno 4. Pues vamos a empezar a ciclar aquí. Ahí está Linda con Ángela. La cosa es, ¿me la juego ya o no me la juego ya? Si en principio sí que vamos a tirar todos los costes uno. Aquí, aquí y aquí. A ver si este se descartase uno de estos dos. Vale, cuidado. Igualmente en el siguiente turno puedo mover. Esto podemos ciclarlo mucho. No sé si va a ser suficiente. Lo digo porque él posiblemente vaya con Jones. Puedo mover esta posición. Al menos nos ha cargado este. Bueno, ya sacamos esto. Posiblemente vaya con Jessica Jones. Vale. Siguiente turno las cartas cuestan más, ¿eh? La cosa es que hacer, le puedo sacar más provecho a todo, tío. Vamos a echar aunque sea uno, tío. Podríamos echar dos e intentar ciclar esto, intentar sacarle más a este. Vamos a hacerlo así. Me la juego. Me la he jugado bien. Lo digo porque en el siguiente turno va a ir Moonlight. Y... Vale, va con Jessica Jones, pero no va a llegar a esa ubicación. Vale, pues yo creo que deberíamos tirar por esta saco. Vale, perfecto.
Podría jugármela. Lo digo porque este también le descarto una carta y le jodo. Pero son tres menos. O sea, es un puntito menos que le saco. ¿Lo intentamos joder o qué? Lo intentamos joder, creo. Vamos a ir a por este. Nah, no le ha salido bien. A ver qué le saca él. Nightcrawler, fue bueno. Vale, este te lo puedes quedar tú, amigo. Yo me quedo este y este. O ni eso, ¿eh? Pero sí, para intentar asegurar la vida habría que ir a por este. Aquí me gana por uno, ¿eh? A lo mejor no tira nada aquí y me tira aquí algo tocho. Vamos a hacerlo así porque en principio irá aquí con Odín o algo así. Yo me aseguro estos dos. Yo creo que se rendirá. ¿Está pensando o no? Se lo juega. Uy, espérate. Uff, menos mal, tío. Si me llega a caer aquí, sí que me la lía el cabrón con el White Tiger. Casi, casi. Casi, casi me la lía el cabrón. Casi, casi. Menos mal que el tigre ha caído aquí, tío. Madre mía. Vale, Lady Sif, Iceman y Swordmaster. Y Morbius. Cuando juegas una carta aquí, coloca tres cartas de Vibration en tu mazo. En las partidas que llevo jugando hoy, solo había uno que me he visto que es eso. Que son una especie de cartas 0-4, creo que es. De momento prefiero no joderme el mazo. Voy así. Hasta que no me den al menos el otro. No. Lo digo porque no sé si... No sé si esto es bueno o malo jugarlo aquí. Ahí. Vamos a jugarlo aquí. Siguiente turno. No sé si es con la Lady Sif. Depende de lo que me saquen aquí. ¿Veis? Es esto. Continuo, no se puede destruir. Es coste 1, 4 de poder, que no está mal. Si tiro esto se van a cargar a este. Yo no sé si ir tirar este y tirar este. Bajar una carta que añade una copia a la mano de tu oponente. Se ha rayado algo. Pues nada, vamos. 3 de 3 de momento. Vale, tenemos Moon Knight, Lady Sif, Apocalypse. Si empezamos con Iceman. Ya me da un poquito mal lo de joder esto ahí. Vamos a tirarlo aquí. Y yo confío en mi mazo, ¿vale? Vamos a que no me rompan. A lo mejor hago snap, pero es que si no, no avanzamos nada en cuanto a nivel. La cosa sería, turno 3 tirar Lady Sif, turno 4 intentar tirar Moon Knight. Vale. El Swarm siempre se lo cargan, ¿eh? Siempre se lo cargan, macho. Anda. Lo digo porque este... Bueno. Espérate que la lío, ¿eh? Es que este mazo lo he jugado muy poco, entonces tengo miedo. Lo digo porque este se va a cargar a dos. Así, igual. O se carga uno o se ha cargado. Me la voy a jugar, ¿vale? Mal hecho aquí, veremos, a ver. Como se carga esta, estamos mal, menos mal ahí. Vale, ese le va a dar igual ahí. Y Vibratium. Vale, ahí no se juega nada. Deberíamos ir con Morbius. Esto aquí me va a descartar las dos. Por lo cual yo creo que de momento me puedo esperar un turno más. Vamos a tirar aquí el Morbius. Le podemos sacar provecho al Morbius. Vale, se lo va a intentar ciclar a lo fácil. De momento coste es uno. Si hacemos un
Killmonger nos cargábamos ahí su maldito Sephir. Vale, pues... me va a dar igual a sacármelo así, pero venga, vamos a hacerlo así. En principio lo hace dos veces, se lo carga y después se lo vuelve a cargar, no lo sé. En mazo de descartes jugaba al principio, o sea, la primera semana que empecé a jugar Marvel Snap, me acuerdo que probamos uno con el Apocalypse, pero desde ese momento no he vuelto a jugar un mazo de descarte. Le tenía bastante ganas al Morbius, porque el Morbius sí que es cierto que me lo dieron hace tiempo, pero ahora con el Moon Knight he dicho, hostia, tengo un mazo bastante decente para jugar esto. Lo único que puede ser que aquí no ganen, ¿eh? No sé, me veo yo... me veo la partida un poco rara. Me veo que me está metiendo mucha mierda, pero que me está sacando mucho provecho. Lo hace dos veces, por... brutal. Brutal. Pero aquí ahora mismo turno 5, vaya mierda. Digo, porque meter este aquí va a ser muy tocho. Si le meto este aquí no llego. A lo mejor vamos a tener un problema, ¿eh? No, a lo mejor tenemos un problemita aquí en esta partida, tío. Porque la cosa es que... claro, a ver dónde cojones me la juego yo. Meter aquí, este es suyo, tío. Ese es el problema. Deberíamos de meterle aquí... a ver, este también me lo puedo llevar yo, pero en ese caso este lo pierdo y puede ser que este me la die. Pensando el que este me lo, se lo va a llevar él, podríamos tirar este aquí. Y mover estos aquí. Podríamos haber tirado aquí el Ant-Man. Y haber pasado este, pero como no, me ha tirado después la roca. Si vamos a saco a este, no me vale, tío. Yo creo que se lo va a llevar él, pero bueno, vale. Pues no. Por nosotros, por los pelitos. ¡Ay, no! Sí que me la ha robado. Maldición. Había que... a ver, lo teníamos que haber hecho al revés en ese caso. No, es que este ya le sacaba provecho. Y si hubiésemos puesto este aquí... no, este lo tenemos jodido del de lo anterior. Vale, Swarm, Nightcrawler... ahora al menos no se van a cargar al Swarm. Como juegas una carta aquí, vale, coloca tres cartas de Vibration. Vamos con el Nightcrawler aquí. En el turno 5 las cartas cuestan uno más. Vamos con Morbius. Lo bueno de este mazo también es que es eso, que tenéis, en principio, casi todos los turnos vais a intentar tener curva. Una curva decente. Me ha jodido un poquito que me haya tirado mal el Scorpio. Vamos con Lady Sif ya aquí. Se va a empezar a descartar el Apocalypse. Cabroncete, ese se lo va a quedar él, ¿eh? A no ser que... es que si me tira la Jessica Jones va a ser un problema, tío. Voy a pasar de esta ubicación, creo yo. Vamos a ir con esto aquí y esto aquí. Que se quede él con esa ubicación si quiere. Te la puedes quedar tú si quieres, entero, para ti. Vale, adiós Infinite. Adiós Infinite, ¿vale? Ahora te chupas el snap. Ahora le chupas el snap. Porque te has quedado sin... este turno no iba a hacer nada y en el siguiente me iba a meter el otro. Pues no, no funciona así. Vale.
Este momento se puede... Se ha ido. Se ha cargado el puto Infinaut. Él iba a hacer este para él. Turno 5 no hace nada. Turno 6 te mira, te mete el Infinaut. Pues con el Infinaut fuera, GG para Razor. Vale, Ángela es Warm Blade y es Warm Master. Ir ya con el Blade. No, me espero a la Ángela. Hay veces que hay partidas que sí que me parece interesante jugar a tempo un coste 1, pero ahora mismo creo que le sacamos más provecho así. Vamos con Ángel aquí. No. La cosa es que tirar ahora. Porque en principio habrá que tirar. Si tiro a la Lady Sif, madre mía, manda todos los descartes, tío. Si tiro a esta, se va a quedar uno de estos dos que no me interesa. O sea, que Lady Sif, no. El Moonlight, la otra opción sería el Swarm, pero el Swarm no quiero que se lo saque. Por lo cual sería el Swarm Master o el Moonlight. Vamos a tirar el Swarm Master. Y va a ir al centro. Se va a intentar llevar esta ubicación con estos dos. Pero vamos a intentar que eso no pase. Ah, bueno, mejor ese. Me están jodiendo, ¿eh? Vamos con Iceman y con Moon Knight aquí. Si tiene que guerrear el Squirm, por favor, y no la Lady Sif. Ahora aquí está saliendo todo un poco regular. A ver si le jodemos algo bueno. Está saliendo todo fatal, tío. Vale, Red Skull fuera. Se carga el Niceman. Está saliendo todo fatal, tío. Y ahí me joden la carta, genial. Vale, menos mal que este turno no podemos hacer tampoco gran cosa, tío. Vaya chufa, ¿eh? Lo digo porque aquí esto es un problemón. Aquí tiene ya bastante el tío. Vamos a hacerlo así. Siguiente turno. Nah. La verdad es que en el último turno va a tirarme algo aquí. Pararán. Y a mí me va a tocar ir seguramente. Él irá por este o irá por este. Yo creo que irá por este. Pero puede ser que él piense igual y diga, tiene pinta de que voy a ir aquí. Voy a meter aquí. Voy a meterlo aquí. Se ha ido. No ha querido jugar los juegos mentales de Razor, ¿vale? Vale, Apocalypse, Morbius y Ant-Man. No, vamos a meter el Ant-Man aquí. Vamos a meter el Morbius. Al final siempre la sacamos un poco por esto. Vamos a meter el Morbius en el Nightcrawler. A no ser que me den la Lady Sif, que vendría genial. No, el Blade. Bueno, podemos intentarlo. Que se cargan al Nightcrawler, por mala suerte. Que se cargan el Apocalypse, pues genial. Que se cargan el Nightcrawler, pues el Morbius igualmente se cicla. Yo creo que está bien jugador así. Vale, va con Forge y a ver quién te cargas. El Nightcrawler, tío, ¿qué pasa? Vale. A robar cartas. Pues bueno. Seguimos descartando. Morbius se sigue ciclando. Vale, cuidado que va con el... Va a terminar poniendo todas las cosas aquí. Por lo cual, qué bueno. Sigo metiendo aquí. Seguimos ciclando nuestro Apocalypse. Al final él va a intentar, ya sabéis, estas dos ubicaciones van a ser las que va a tener más tocha. Aquí ahora mismo tirar al Lady Sif para intentar llevarnos este. Va a sacar aquí el cambio.
Igualmente no le va a ser suficiente, pero ya empieza ya con el combo. Vale, podemos seguir descartando. Lo suyo sería meter Iceman y Moon Knight. Pero como en el siguiente turno sería para seguir ciclando este. Es que para que me joda el Iceman, vamos a meter el Iceman aquí. Eso que esto es para seguir moviéndolo. El Heimdall fuera, ¿vale? Chúpate esa. No, bueno. Vale, pero el Heimdall ya no lo tiene, ¿vale? Y ya nosotros tenemos un 16, un 0, un 0. También podemos meter a la American Chavez, pero la American Chavez obviamente no me sirve nada. Ahora ves cómo mueves, colega. Lucio, vas a intentar meter esta aquí. Cuidado que el Vision me la va a poder liar. Si me mete el Vision aquí. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que no he tirado el otro! ¡Que no he tirado el otro! ¡Swarm! ¡Tío! ¡Deshacer, deshacer! Ahora me la lía por el otro. Menos mal, tío. Lo digo porque hemos ganado incluso habiéndome dejado el otro, tío. Vale, me he puesto nervioso y todo, macho. Vale, Swarm Blade de Apocalypse. No te cargues el Morbiu. Voy a, me la veas. Cuando juegas una carta aquí, se añade una copia a otra ubicación. O sea que aquí habría que empezar a meter cosillas tochas. Vamos a tirar el Blade aquí. Vale, saca ya las copias. Pensar que esta lámina se empieza a bufar. Por lo cual meter un Morbius aquí me... Ah, vale, va con Sunspot. Vamos, vamos a medirnos los penes aquí. Vale, vamos a meter aquí un Morbius. Y la cosa es, ¿me interesa meter ya de basura las estas o meter cosas más tochas? Como en el siguiente turno puedo seguir metiendo. En principio me renta en el siguiente turno tirar el Sword Master, el Squad, para seguir ciclando el Apocalypse. Pero el Morbius obviamente le saco provecho. Él obviamente mete a Ángela. Si me saca el Sword, me sigue sacando copia. La verdad es tirar esto aquí ya. Quedan todavía 4, 5 y 6. Pero es un coste 6, sí. Voy a dejarme el Swarm ahí todavía. El Morbius le puedo sacar algo a rango los descartes. Mira, ese justamente era el que me asudaba un poquito, pero el otro sí que acierta y se carga el Apocalipsis. Vale, y este sí que me viene muy bien ahora mismo. La cosa es que... Me va a sacar otra copia en otro lado, que no sé si me va a interesar. Solo que se va a cargar dos veces el Apocalipsis. Siguiente turno, turno 5. Será un turno un poco raro, a lo mejor me la estoy jugando un poco mal, ¿eh? La Lady Sif me tiene que caer aquí, tío. A ver, al final este es que me va a sacar un pedazo bicho. Toma, vale, perfecto, perfecto. Perfectísimo. Y ahora la cuestión sería tirar dos Swarm aquí. Y en el siguiente meter a la Apocalipsis que me saca aquí otra obligación. O, si la queremos, podemos meter esta aquí. Y... Y me lo saca aquí.
te lo tiene en principio un poco jodido, ¿vale? Pensar que íbamos a sacarle aquí otro 20-20. Era más o menos para calcular que me dejasen todas las obligaciones e intentar ganar todas, obviamente. Venga, vamos a estarnos una partida más. Llevamos una derrota nada más. Vale, Ángela, Morbius o Swordmaster. Y Moon Knight. Como fue una carta aquí, coloca la sexta. Vale, vamos con Ángela. No, vamos con Morbius. Venga, vámonos. Vamos con Morbius porque a lo mejor ya empiezo a hacer descartes. No me interesaría. O hacemos Ángela y Ant-Man. Y ya en el siguiente nos dejamos el Moon Knight y el Swordmaster para ver si nos sacan el. Alguna carta que nos pueda. Podamos sacarle provecho. Vale, qué problema aquí. Vale, he metido aquí para que se destruya. Vamos con esto, siguiente turno ya empezamos a jugar al Swordmaster o el Moon Knight. Si no tiesen algún coste uno como es un Nightcrawler, pues la idea sería intentar Nightcrawler y algunos de estos dos para intentar sacar este. La putada es cuando no tienes el Apocalypse. Cuando no tienes el Apocalypse de inicio, sí que es un problema. Porque al final el Apocalypse se te queda ahí. Tienes al final la American Chavez a las malas. El Morbius igualmente ahora se va a ciclar, pero claro. Este se va a cargar a este, por lo cual no me interesa, tío, vaya mierda. Vamos a ir con el Moon Knight ya. Vale, a ver si le jodemos alguna carta y le ganamos. Que también me vale. Si nos cargamos el Carnage, también me vale. Está tirando las cosas a tiempo, a lo mejor no tiene tampoco mucha suerte este tío. Lo suyo sería que en el siguiente turno sacasen al Apocalypse, si no ya no me va a rentar para nada. Si no ya tiraría las cosas a tiempo. No empezar a meter ya ahí, eso se lo va a cargar. Vale, con Gambito. Vale, pues mira, eso seguramente me lo iba a tirar en el siguiente turno para joderme. Ese seguramente me lo iba a tirar para joderme. Vale, este que se va a quedar Swerve. Siguiente turno tenemos bastantes cosas para tirar. Este va a ir aquí. Va con Morbius. Cuidado porque este no está perdido. Lo digo porque este se va a cargar a este. Siguiente turno vamos a tirar American Chavez junto con 2-3-3. Por lo cual, American Chavez aquí posiblemente. Este que va a ir aquí. Este que va a ir aquí para completar el Ant-Man. Y ya, yo no sé si meter este aquí mejor. Este si quiere que se lo quede él. Vale, vamos a hacerlo así. Vale, ha ido a saco con el Apocalipsis ahí. Vale, pero no llega, tío. Vale, al final si él tenía más cartas aquí, iban perdiendo más uno. Chachi. Vale, Ant-Man, Blade y Apocalipsis. Con las cartas sin efectos, en esta ubicación tiene más uno de poder. Vamos con el Ant-Man. Al centro. Igual tirarlo también aquí. Siguiente turno vamos Nightcrawler y Blade. A no ser que me den Lady Sif. En ese caso. Me han dado Lady Sif, justamente. En ese caso, Nightcrawler de momento. Vale, las cartas de coste alto no se pueden jugar aquí. Pues siguiente turno vamos con Lady Sif aquí. Bueno, a ver si puedo ciclar esto al máximo. Vale. Lady Sif aquí.
Se cargó el Apocalypse. Siguiente turno, Blade is War Master. Seguimos ciclando el Apocalypse. Y al final es un. Es un mazo muy mecánico. Descartar, intentar siempre curvar bien el tema de los costes 1. Para intentar dejaros siempre el Apocalypse y el tema de los descartes. Que después salga mal y el War Master se cargue a otro y tal. Pues bueno. Lo digo porque en el siguiente turno se van a cargar estos dos. 100% que vamos a tirarlo. Vale. Ese 100%, Lady Sip siempre se carga el más caro. Y aquí, si se cargan el Iceman me la sopla un poquito. Lo que pasa es que tenemos que estar mirando ya el tema de las ubicaciones. Vale, vamos a hacerlo así. De momento Nightcrawler no lo muevo. Vale, American Chavez, hasta luego. Igualmente, terminaremos con el Apocalypse. Enough said, Bob. No. Turno 5... un Moon Knight, perfecto. Vamos a tirar el Moonlight aquí y ya, dependiendo de lo que haga en este turno, vamos a ver si le jodemos una carta buena de la mano. Nada, va con Venom, se sigue comiendo todo. Uy, está chula esta. Está bastante chula. Vale, la muerte se va y Apocalipsis se viene. Vale. La cosa es, ¿qué hacer? Mover de esta posición, este que se lo quede él, ¿vale? Podemos mover este aquí, la cosa es a por cuál irá. También podemos no mover ninguno de estos aquí y meter este aquí. La cosa es a por cuál irá, él seguramente vaya por este. Este, él sabe que yo no voy a poder jugar esto aquí, pero es un 20. Lo digo porque meter esto aquí es súper suicida, pero sí, bueno. Él sabiendo que no puedo jugar el Apocalipsis aquí, pues él a lo mejor estaba contando. Él me podía ganar esta ubicación si metía algo aquí y haber ido por este. Por eso te decía que a lo mejor meter aquí el Apocalipsis tampoco era una locura. Vale, Nightcrawler, Moon Knight y Apocalipsis y Morbius. Perfecto, la curva perfecta. Los efectos al revelarse no se activan en esta ubicación. Pues aquí no podemos tirar estos, o sea que... De momento Nightcrawler aquí y después el Morbius. En esta ubicación, aquí estaremos usando las cartas que son al revelarse. Cabrón, bueno, mejor ese que el Moonlight, ¿no? Creo yo. Vale, pues se transforman en Hulk, pues estos se van a transformar en Hulk. Está jodiendo un poquito. A ver, la putada de jugar este es como se cargue al Morbius, me va a joder. Podríamos tirar ya el Morbius. Si solo tienes una carta aquí, tienes más 5 de poder. Puede ser que me meta algo aquí, también os digo. Normalmente vamos a meter aquí un Moonlight igualmente. No, no mete nada. Vale, esa carta es bastante buena. Vale, se ha cargado al Apocalypse. Perfecto. Se ha rendido. Vale. Que hemos perdido una partida nada más. Venga, nos echamos la última. La cosa es que llevamos ya 44 minutos de vídeo. Vale, última partida ya 100%. En turno 5 las cartas cuestan uno más. Vamos con Iceman aquí. Ya que es la última partida, vamos a hacer Snap. Cuando juegas una carta aquí, coloca tres cartas de Vibration. Vale, pues empezamos ya con Morbius aquí. Tenemos la salida bastante buena, ya que ahora ya tenemos la Lady Sif que se va a cargar al Apocalypse. Siguiente turno es War Master, a ver si se carga el Apocalypse. Si no tiene ninguna carta aquí, más uno de energía cada turno. Vale, tenemos todo, tío. Cuidado porque puedo sacarnos esto en turno 5.
Y en turno 6 tirar la American Chavez igual. Se ve si en tu turno van a costar más caro. Lo suyo sería tirar el Moon Knight simplemente o el Sword Master. Prefiero tirar esto. Vamos a tirar esto. Vale, el Destroyer fuera. De mocho ya Snap, no, sí. Toma. Se están rindiendo todo. Yo no sé si es que tengo mucha suerte. Hay en otras partidas que no tengo tanta suerte. También es verdad que hay otros mazos que son un poco meh. Y este mazo. A ver, yo es que como. Hay muchas veces que le he ganado contra este mazo, pero ahora que lo pienso, era con el. Con el tema del Odín y el otro, que muchas veces te recupera muchas ubicaciones, pero bueno. Y este es el mazo. Al final, bueno. Llevamos, creo que son eso, 40 minutos de vídeo. No quiero que. No voy a alargarlo mucho más. Voy a empezar a subiros un mazo casi seguro todos los días. Y quiero empezar también a subir. Pues noticias de parches que vayan a meter, información que vayan a sacar, mazos, de dónde saco los mazos y demás. Voy a empezar a subir más contenido de este juego al canal. Ah, sí, que nada, espero que os esté gustando este tipo de contenido que os estoy subiendo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en un próximo vídeo de Marvel Snap. ¡Hasta luego!